Para millones de personas que habitan el sur de América Latina, la selva amazónica se siente como un continente lejano. Sin embargo, esta selva sostiene su seguridad. Casi una quinta parte de la lluvia que cae en la región proviene de la Amazonía. Esta lluvia contribuye al suministro de agua potable, electricidad y a la producción de alimentos en lugares distantes de la selva. En la Amazonía el agua siempre ha parecido ilimitada. El agua es vital para la vida cotidiana, pero también lo es para las grandes industrias que se han desarrollado dentro de la selva. Estas industrias proveen bienes y servicios esenciales y generan miles de millones de dólares para los países que comparten la Amazonía. Pero a menudo con elevados costos sobre el bienestar y los derechos de la población local, quienes no reciben equitativamente estos beneficios, pues la mayoría de la energía y los productos generados son exportados tanto a nivel nacional como internacional. El desarrollo a gran escala en la Amazonía siempre ha generado deforestación a gran escala. El crecimiento de la población y la demanda mundial están aumentando todavía más la presión sobre el bosque. Ahora el sistema entero está en riesgo, ya que mayores áreas han sido deforestadas y el cambio climático se acelera. En los últimos años, las sequías extremas han demostrado que los recursos hídricos de la Amazonía no se pueden dar por hecho. Los impactos en la seguridad energética, alimentaria y de la salud han sido devastadores en algunos lugares. Durante las próximas décadas, los científicos pronostican sequías e inundaciones más frecuentes e intensas, aumentos drásticos de temperatura y cambios en los patrones de lluvia. Esto traerá consecuencias complejas y costosas para las personas y las economías de toda América Latina, porque todos dependen de la capacidad irreemplazable del bosque para generar lluvia y regular el clima. Esto es más que un problema ambiental, es una cuestión fundamental de prosperidad nacional y seguridad regional. Por ello, los líderes necesitan trabajar en conjunto, priorizando y evidenciando nuestra relación de dependencia con la Amazonía. Thank you.